explorar, quiero presentarles a ustedes las nuevas figuras de la política, los nuevos líderes, los jóvenes, los hombres y mujeres que más adelante, ¿quién quita, verdad? O se supone, no quién quita, no, se supone serán los conductores del Estado, serán alcaldes, serán gobernadores, y ¿por qué no? A ver si algún día llegamos a tener un presidente zuliano. No me quiero ir de este mundo sin ver un presidente zuliano en Miraflores despachando. Así que hoy he invitado en la primera parte del programa, bueno, en las dos. Los dos son figuras emergentes de la política, por cierto. Pero recibo al presidente del Consejo Municipal de San Francisco, Ibrahim Gutiérrez, un joven dirigente del partido Primero Justicia, es una figura emergente, lo estamos monitoreando, estamos pendientes que hable este cristiano, tiene un buen equipo, ahorita estamos felicitando, entonces el tío es un equipo de medio. Bueno, vamos a darle la bienvenida, Ibrahim, bienvenido al programa Ocho Columnas, gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, doctor, bueno, agradecido y primero felicitarlos por estos 20 años de A Ocho Columnas. Tenía yo 9 años cuando ya Ocho Columnas estaba al aire y estaba en la calle para San Francisco y para el estado Zulia. Los primeros 20. Así es, los primeros 20 y lo que faltará, ¿no? Y que bueno, y siempre, por supuesto, un orgullo y un honor estar aquí con Rafael Galicia ocupando esta silla hoy, discutiendo sobre la política regional y, por supuesto, nuestra política en San Francisco. Bueno, muchísimas gracias, joven. Imagínense usted, tenía 9 añitos y yo estaba dando los buenos días aquí, porque fue aquí en Niños Cantores Televisión donde arrancó el programa A Ocho Columnas. Y fue hace 20 años, figúrense, arranqué media hora diaria en la mañana, de 6 a 6 y media de la mañana. Y mantenemos nuestra sección El Minuto de Dios, porque para orar no hay hora ni fecha en el calendario. Me considero un humilde cristiano y creo que no hay ningún inconveniente en que les pueda llevar una oración a su casa. Más adelante les voy a colocar el número de teléfono por donde ustedes pueden participar. Ok, mensaje de texto, WhatsApp, con algunos comentarios. Vamos piano, piano. Vamos a ver si hoy tenemos la posibilidad de colocarlo en pantalla. Bueno, presidente, entremos en materia. Esto está muy hablado. No me quiero extender demasiado. Ley. El pasado fin de semana, el viernes, San Francisco hizo una marcha política. ¿Qué partidos participaron y qué balance hace usted de esa marcha? No, sobre todo el viernes. Este viernes pasado estuvimos 14 organizaciones políticas de nuestro municipio San Francisco en una marcha que salió desde la iglesia Guadalupe, que es un espacio ícono, sobre todo en el tema de la acción política de la oposición. Desde allí partimos, 14 partidos tuvimos ahí del y ninguno, y hay que decir algo, porque es que no hay lucha pequeña, no queremos decir que hayan partidos grandes o pequeños, simplemente la lucha de todos es importante y suma al producto final que sin duda alguna es la recuperación nacional. Y allí marchamos desde la iglesia Guadalupe hasta nuestra urbanización San Francisco, terminando en la avenida 40, que es nuestro espacio también icónico, claro, y ahí nos encontramos también con los vecinos que desde los edificios también se sumaron y opinaban y discutían, y desde allí podíamos compartir con cada uno de ellos. Y lo mejor de todo eso es que, como lo decíamos en ese discurso, Galicia, que después de 14 años, hoy pudimos ver cómo distintos cuerpos de seguridad, como la Policía de San Francisco, pero también Bomberos de San Francisco, Seguridad Ciudadana, en este aspecto pudo, y después de muchísimo tiempo, proteger una marcha, acompañar una marcha, resguardar una marcha de la Unidad Democrática en San Francisco, en un recorrido que sin duda alguna fue hermoso. Y es que esa foto, más allá, y ahí lo decíamos también en el discurso, que más allá de una foto, pero es que la foto era de talla nacional, porque ahí lo decíamos también, que San Francisco en el 21 de noviembre del año 2021 era referencia, porque iba a ser el municipio en donde no se iba a lograr lo que en ese momento nosotros buscábamos capitalizar, crear la recuperación del municipio y que la Unidad Democrática ganara nuestro municipio San Francisco. Ese ejemplo de lo que no se podía y se pudo. Bueno, fíjense ustedes que este cristiano el viernes en la marcha se lanza una palabra. Yo cuando las vi, las escuché, yo, caramba, qué detalle, ¿no? Él dijo en ese discurso, pero que después de 12 años, la oposición marchaba en San Francisco
y que Polisur no actuaba para repeler esa marcha, sino que la acompañó, la protegió, la escoltó. Y fue allí donde yo vi el foco noticioso, porque las marchas en San Francisco tenían siempre un epicentro de mucha polémica. Ahora bien, tú dices que la foto no es necesaria. De verdadita, verdadita, ustedes marcharon unidos en San Francisco el viernes. Ustedes están políticamente unidos, chicos, dime la verdad. Miren, no solo se trata el tema de que si estamos unidos, no, es que estamos obligados a estar unidos, sobre todo porque preservar el triunfo, preservar la democracia en San Francisco, depende de que nos mantengamos unidos por los próximos años que vendrán. Porque ciertamente lo que se logró el 21 de noviembre, nosotros no podemos. No, al final siempre existe cualquier tipo en donde de alguna u otra forma la unidad pueda ser torpedeada, pero es responsabilidad nuestra protegerla. No solo de los políticos, de afuera y de adentro, pero no solo es el tema de que quién puede a torpedearla, sino de cuántos somos quienes las estamos protegiendo. Yo soy uno en el aspecto, y lo digo también como presidente del partido Primero Justicia, del cual represento. Sí, pues, Primero Justicia es un partido político que va a proteger la unidad, cueste lo que cueste, y sobre todo en San Francisco, porque sin duda alguna volver al pasado no es lo que queremos. Un momento, pase a la sala de redacción. Ha dicho, cueste lo que cueste, Primero Justicia protege la unidad en San Francisco. Dice arroba Ibrahim Gutiérrez. Bueno, quiero saludar a todo el equipo, a mis camarógrafos, cámara 1, cámara 2, pero será el retorno porque vamos al corte, ha dicho José, en transmisiones especiales. La producción general de este programa estará a cargo de Rafael Ángel Andrés Galicia. Nuestra sala de redacción está en Santiago de Chile, la capital de esta bella nación. Mario Guerrero, y bueno, una sorpresa, Rixibel Rivas, también la queremos reclutar para este equipo. Es un hecho que se incorpora al equipo de producción. Vamos a una pausa y regresamos. Atención con estos mensajes publicitarios. Son los mejores y más adecuados mensajes publicitarios de la televisión venezolana. Atento pues, ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas, conversando con Ibrahim Gutiérrez, presidente del Consejo Municipal de San Francisco. ¿Cuál es su profesión? Abogado. ¿Usted es abogado? ¿Qué edad tiene? 29 años, graduado en la Universidad del Zulia en el año 2019. Ok. Dedicado a la política, ¿de qué edad te incluyes? Correcto, empezamos en justicia universitaria, de la dirigencia estudiantil, ahí empezamos en la Universidad del Sur, en la Facultad de Derecho, inmediatamente nos pusimos a hacer política en el municipio de San Francisco. Bueno, se supone que estos son los cristianos de este siglo XXI, los políticos que van a hacer su carrera y que algún día, a lo mejor, si ellos deciden, lo veremos en las posiciones importantes. Mire, en atención a su gestión, le pregunto, ¿qué balance hay? Ha sido un año complicadísimo. Los consejos municipales se pusieron a reformar las ordenanzas públicas, sobre todo las ordenanzas de los impuestos. Entonces, pero en paralelo, el gobierno nacional se montó también en una ley de armonización tributaria, echándole tijerazo a los impuestos municipales, más no a los impuestos nacionales. Y total, esto es un enredo. ¿Cuándo se apruebe en San Francisco la ordenanza tributaria? El señor alcalde Gustavo Fernández anunció que eso estaría listo. Sí. Correcto, nosotros tenemos hasta el 8 de noviembre, según la ley de armonización tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, ya nosotros estamos trabajando en el hecho de también en la tendencia de pasar de la petrificación hacia la moneda de mayor denominación. Ya estamos en ese proceso de reforma en San Francisco. Ya desde el mes de enero estamos en el proceso de la discusión con distintos comerciantes y empresarios y estamos ya reformando. Cuando íbamos a aprobar la ordenanza en San Francisco de Actividades Económicas, la nueva ordenanza, inmediatamente ese mismo día se aprueba en la Asamblea Nacional la ley de armonización tributaria. Detuvimos la aprobación, vamos a adecuarla a los parámetros de la ley de armonización tributaria y tenemos hasta el 8 de noviembre para que se apruebe definitivamente la nueva ordenanza de actividades económicas adecuada a la ley de armonización tributaria y estamos seguros que va a ser un proyecto y un mensaje muy positivo para San Francisco, sobre todo en el tema de impulsar a ese nuevo comerciante y al más pequeño también, al que va a invertir en San Francisco. Ustedes legislaron por cuenta propia
a borrador libre. Hay algunos comerciantes que dicen que esos impuestos están muy caros, que no se consultó a nadie, que no se conversó. Ustedes correcto, le hablaron a los Jalisco. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, y sobre todo quienes somos concejales, es escuchar lo que está pasando afuera. Y porque escuchamos lo que estaba pasando afuera, inmediatamente pasamos por un proceso de reforma y empezamos con el proceso de consulta pública en el Consejo Municipal y también en la calle. Por ejemplo, uh-huh, en el mercado periférico, ahí en Los Cactus, que es uno de los mercados populares más importantes de San Francisco, ahí hicimos una consulta cactus, pública en la calle, correcto. Ahorita mismo se está faltando y ya viene ese proceso también de la inauguración de todo eso que es la parroquia Domitila Flores, uno de los espacios más importantes del municipio. ¿Los impuestos se bajaron? ¿Cuántos son los cálculos? ¿Qué pasó? Correcto, no solo eso, más allá que se bajaron, también es un incentivo. Uno, para que vayan a invertir en San Francisco. Dos, el segundo incentivo es que la gente se formalice. En San Francisco el proceso de informalidad respecto a lo que tiene que ver en el servicio de concentrado tributario del municipio, hay muchos comerciantes que no están formalizados. En este aspecto se detuvieron todo lo que tiene que ver con fiscalizaciones y vamos a un proceso de incentivo para que la gente se formalice. Bueno, eso además, imagino que en lo que va de año se ocupó de legislar allí, el alcalde tiene allí mayoría, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo quedó? El Consejo Municipal está, correcto, el Consejo Municipal está 6-5, 5 del Gran Polo Patriótico, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. 5. Correcto, y 6 de la Unidad Democrática, que ahí estamos bien repartidos, chico. Correcto, estamos 6-5. Por eso los debates en el Consejo Municipal son bastante buenos, pero más allá de buenos, de que sean duros, es que son positivos, porque donde hay discusión, sin duda alguna hay ascenso, y en ese caso San Francisco merece que la discusión política sea de altura y que sobre todo que esa discusión nos lleve a resolver los problemas de la gente. Entonces el PSV de San Francisco está allí, latente, claro, claro. Latente allí. Quiero decir que es más, y no solo que puede estar latente el tema del PSV en San Francisco, sino que hoy San Francisco es un municipio donde no solo el PSV, sino que distintos factores, y quien piense como quiera hace política en nuestro municipio. Pero te estás refiriendo seguro al respeto, al ejercicio. Claro que político. Sí, a que cabemos todos. Oye, tremenda frase, otra frase para nuestra sala de redacción: aquí cabemos todos, coma, dice Ibrahim. Para cerrar el tema administrativo, porque quiero tocar la cosa política, ¿qué otras prioridades está atendiendo el Consejo Municipal de San Francisco, Ibrahim? Ya doy la ordenanza. Un adelanto que lo habíamos hecho también en aquel que Galicia nos acompañó en el Cabildo Abierto sobre el tema de la ordenanza que estamos empujando de convivencia ciudadana. Ya el día de mañana, martes, vamos a aprobarlo. No, al contrario, estamos trabajando en que no sea letra muerta, sino que alguien que pueda ser aplicable en San Francisco. Y que más allá que no se quede en el papel, sino que vaya a la calle y que ese proceso desde el papel vayamos a un proceso de conciencia ciudadana que es muy necesario en nuestro municipio y que ciertamente cuando vemos que los municipios van ascendiendo, nosotros necesitamos que los ciudadanos asciendan con los municipios, porque más allá lo hemos dicho muchas veces, los grandes municipios no son solo los municipios que tienen grandes obras, sino que tienen grandes ciudadanos para poder construir esas obras. Bueno, pero ¿cuáles serán los objetivos de esta mega ordenanza? Es una mega ordenanza que va a ser igualita para los consejos municipales, para los municipios, San Francisco, Maracaibo, La Cañada. ¿Y cuál otro? Y Cabima. En ese aspecto fue en esa primera instancia. Maracaibo ya se encuentra con su ordenanza de conciencia ciudadana empujándola. Nosotros tomamos como patrón el tema de Maracaibo, lo llevamos a San Francisco y ahí lo tenemos en nuestro municipio, pero también sé que en Maracaibo va a pasar por un proceso de reforma. Ahora, el objetivo es unificar criterios. Correcto. ¿Ok? Háblame de los aspectos que se pretenden unificar en la ordenanza. Porque sobre todo compartimos muchos espacios. El de San Francisco que no tenga conciencia y vaya a Maracaibo de forma inconsciente es un problema que se le concreta a Maracaibo. Igual Maracaibo cuando va a San Francisco. ¿Qué quieres decir con que consciente? Yo soy consciente, soy inconsciente. No solo eso, más allá del tema de la conciencia, se trata de que tenemos tres parámetros para tratar de que el ciudadano se involucre en esos temas. Uno es el tema de un proceso de reeducación ciudadano que queremos construir y allí, luego, al pasar del proceso de reeducación, vamos al proceso de trabajo social, pero la tercera es clave, que es el tema de la sanción económica, que es el, vamos a decirlo así, el tema de volver a multar al que es inconsciente respecto al patrimonio público, a la ciudad y sobre todo al que no tiene conciencia al volante. Y esto, al fondo del asunto, es proteger la vida y también el patrimonio público de nuestra ciudad. Por cierto, fue a Primero Justicia a quien yo escuché una campaña del conductor sustituto o algo así. Me parecía muy bien porque ustedes, nosotros, todos, bueno, salimos a echar los palos y después a manejar
y hacer todo ese desastre que se mete, porque, oye, yo he escuchado gente que dice que y que maneja mejor con palo. Una gran mentira y una gran irresponsabilidad, compañero. ¿Y si el carro es sincrónico? Te confundí ahí con la... No, vale. Ya, yo estoy de acuerdo. Por cierto, que con un compañero tuyo en los Estados Unidos tuve conversando mucho. Y las leyes en Miami y en Estados Unidos son muy duras para la persona que es sorprendida manejando con mucho palo. Así que es una iniciativa muy importante. Pero esa mega ordenanza solo inaugura, solo regula a los beodos. Solo a la gente que se echa palo, que otros aspectos no regular. En primer lugar, sobre todo cuando hablamos de convivencia ciudadana, tenemos tres aspectos. Uno, el tema de volver. Ejemplo, en San Francisco veíamos como antes la policía de San Francisco, que era esa policía de gran envergadura y que era ejemplo, pasaba, por ejemplo, con el tema de la contaminación sónica. De algún aspecto a otro, nosotros también somos responsables de lo que está viviendo el vecino de al lado, y que nosotros no podemos ser en ese aspecto inconsciente de que no me importe lo que esté viviendo mi compañero que vive a mi lado, sino más bien que nosotros podamos involucrarnos, y es ahí donde nosotros podemos construir ese proceso ciudadano en donde todos somos responsables de todo. Vamos con ese proceso en el tema de contaminación sónica, en el tema de los botes de aguas blancas que dañan el patrimonio. Si usted asfalta y el bote de aguas blancas usted no lo denuncia o no lo repara, se daña el asfalto, que con esfuerzo la municipalidad, no solo de San Francisco sino de cualquier municipio de área metropolitana hace, ahí lamentablemente se va esa inversión que sin duda alguna se hace con muchísimo esfuerzo en un país en el cual vivimos hoy en Venezuela. Pero también ese tercer punto, que es uno también de los más importantes, es el tema del tránsito, donde vamos a tratar, uno, de recuperar todo lo que tiene que ver con el tema de que la gente respete el rayado, pero que también el peatón utilice el rayado, y que esa inversión sin duda alguna pueda crear ese aspecto de conciencia que queremos construir para la ciudad, y que más allá de esas grandes ciudades que queremos construir, es que los ciudadanos se pongan a la talla, y que al final esa referencia pueda ser desde San Francisco para el Zulia y para Venezuela. Bueno, vamos a otra pausa. Vamos a otra pausa. Estamos conversando con Ibrahim Gutiérrez, presidente del Consejo Municipal de San Francisco, dirigente, presidente del partido en San Primero Francisco. Justicia en San Francisco. Y bueno, figura emergente en la política zuliana. Quédense con nosotros. Una pausa, será breve y ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, nos distingue con su visita en el programa 20 aniversario de A Ocho Columnas, el alcalde de nuestra querida y adorada Maracaibo, Rafael Ramírez Polito. Agradezco al señor presidente del Consejo Municipal de San Francisco por su visita en la primera parte. Se me salvó de la cosa política este chamo, pero después lo estaremos invitando. Alcalde Rafael Ramírez, gracias por estos minutos con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias. Sé que anda atareado, sin embargo, saca un poquito de su apretado tiempo para estar con nosotros en este cumpleaños número 20. 20 años, Gardel decía que no era nada. Hermano, pero qué equivocado estaba ese cristiano. No, mira, nosotros muy contentos de estar aquí en la noche de hoy, porque no es solo la posibilidad de que hayan sido 20 años, que como dice Gardel, no se dice fácil, pero es bien difícil. Por el amor a Cristo. Pero también es 20 años demostrando que la profesión se puede ejercer si se tienen principios y valores suficientes como para poder aguantar los vendavales, porque en estos años... me imagino que te ha tocado todos los vendavales de esa censura, o peor aún, de la autocensura. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí llevas 20 años preguntando normalmente lo que quieres a los que sean, porque te he ido preguntándole a los de nosotros y a los otros también. Y yo creo que ese es un reconocimiento a la seriedad, porque no has sido víctima, por decirlo de alguna manera, de algún abuso de eso. Ni divismo, ni tampoco atropellos, insultos. Aquí, mijito, tenemos 20 años intentando servir, intentando hacer periodismo. Todas las voces, como decimos en Fe y Alegría, vienen, hablan. Aquí se respeta a todo el mundo. De que aquí no se habla mal de fulano.
No, no, no. Aquí no se habla mal de nadie. Ni de una, ni de otra. Bueno, tengo prisa por consultarle varias cosas, pero debo preguntar primero por el cumpleaños de la ciudad, que será ¿ya? Este viernes 494 años cumple nuestra ciudad. Y agarré la calculadora. Faltan 6 años para los 500, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, a ti que me decía, adelantan las elecciones, hay que repetir, esto se vuelve a comenzar. Para tratar de saber si usted estará de alcalde en los cumpleaños 500. En términos matemáticos, sí, debería estar ahí. Así es. Pero ahora, en términos políticos, hace falta mucha agua que correr debajo de ese puente. Bueno, ¿cuál es la programación, alcalde, para este cumpleaños? Mira, fíjate, nosotros hemos querido que estos 494 años, como lo hicimos el año pasado, pero este año ya con mucha más agenda, tengamos una agenda que sea de trabajo, reconocimiento e identidad. Así la hemos titulado para poder hacer, enmarcar todas nuestras actividades en base a esas palabras. Porque hemos querido que hay que reconocer a muchos zulianos, maravinos, incluso venezolanos valiosos, que uno normalmente lo honra con un reconocimiento, que es una distinción de la ciudad, pero también hemos querido combinarlo con esos entregables para la ciudad abstracta, para esa ciudad que es intangible y tangible al mismo tiempo. Entonces, hemos, por ejemplo, previsto que tenemos que hacer asfaltados como este, que está aquí. Pues el sí, que todos, ya estamos cerquita, ya nos falta este pedacito nada más para terminarlo. Sí. Ese es hasta el 14, el 14 está listo, porque el 14 venimos por aquí entregando este asfaltado que ustedes están viendo aquí. Es un entregable de la ciudad, pero además de eso lo estamos combinando también con el acto formal solemne que es este viernes. Pero además vamos a dejarle a la ciudad un aporte en materia de seguridad y la semana que viene también tenemos previsto entregar unidades motorizadas que le permitan a nosotros seguir dándole cobertura, esa vigilancia, esa protección que necesita nuestra gente. Más una cantidad de cosas, iluminaciones, un puente por allá en Teotiste, Coquibacoa. Seguimos haciendo los trabajos que vamos a hacer, un inicio de trabajo que le va a gustar a la gente que el Aranza. Y así vamos, con el día a día los trabajos. Estaba revisando mis archivos y recordando nuestros encuentros en el programa Ocho Columnas, varios, se los envié a María Fernanda, alguna foto, y me preguntaba, alcalde, ¿cómo ha sido su proceso de aprendizaje a ser alcalde? ¿Usted gobierna con vaca flaca y mangos verdes o usted se la está ingeniando para resolver problemas en medio de una Venezuela centralista? Con un gobierno nacional que lo quiere gobernar todo. ¿Cómo? ¿Qué balance hace usted? Mira, ¿gobierna con las vacas flacas? Mira, yo no creo que lo primero que ha hecho que esta gestión funcione en nuestra percepción, y es la misma percepción que creemos tiene la gente de acuerdo a lo que hemos estado valorando, es haber sabido desde el día uno que empezamos la campaña que íbamos a una gestión complicada. Una gestión que ameritaba nuestro mayor esfuerzo de creatividad y ameritaba que nosotros nos concentráramos en entender, primero, que los pocos recursos que teníamos los íbamos a estirar. Eso era lo primero. Lo segundo, a agregarle a eso que íbamos a buscar en todos lados. Íbamos a tocar todas las puertas que fueran necesarias para que todas esas personas que querían apostar por la ciudad hicieran un esfuerzo para hacerlo. Y lo tercero, enfocar los pocos recursos que tenemos en los problemas sentidos de la gente, en los problemas que son sensibles para la gente. Y por eso es que ahí hicimos todo un gasto y un esfuerzo para que nosotros pudiéramos rendir todo eso. Entonces, hoy poníamos, le estábamos revisando las cifras, ¿no? Y veíamos lo que nos había entrado por FCI, por situado, por tal, por todas esas cosas. Y decíamos, bueno, la verdad es que hemos hecho milagros. Hemos rendido toda esa plata que nos ha quedado y hasta ahora hemos intentado, además de eso, que caigan las 18 parroquias. Porque yo puedo hacer vuelos rasantes. Parroquia Cecilio Acosta, está donde estamos. La avenida esta que estamos terminando de entregar. Pasa para el lado, para Francisco Eugenio Bustamante. Encuentra parte de la San Rafael. Todo el gas que le metimos a la parte de la Plaza San Rafael. Arreglamos todo el bote de agua. Me falta todavía el asfaltado de San Miguel, San Rafael, pero todas las alcantarillas están listas. Eso para hablar de este lado.
si voy para Cacique Mara, por ejemplo, ahí entonces en Cacique Mara encuentro todo lo que estamos haciendo por los lados de los postes negros, que es el tema de una recuperación ahí, cancha. Y así vamos a la Plaza del Buen Maestro en Cacique Mara, que es otra de los entregables que tuvimos allí. Y así nos me voy paseando por las 18 parroquias y encontrará la gestión en acción. Entonces, ¿qué queríamos entender nosotros? Que en una ciudad sin presupuesto uno tenía que ser lo suficientemente creativo. 1.750.000 habitantes, 400 kilómetros de superficie, aproximadamente 16 millones de dólares de presupuesto para un año. Aquí estamos. Aquí estamos haciendo las cosas. O sea, ¿vaca desde flaca, más o menos recuperándose? No, vaca flaca. Vaca flaca en una ciudad que tiene mucha necesidad porque la dejaron muy destruida. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo lo que creo es que cuento con un equipo A1 que tiene una mística y un corazón por hacer las cosas bien, quiere dejarle la vida a la ciudad y además de eso, con esa intención, crean, inventan. Y te voy a poner un ejemplo, Puente Teotiste Gallego, parroquia Coquibacoa. Una vez pasamos en la caminata tal y nos hablan del puente, pero eran unas láminas tal. Ahí el ingeniero se fajó y dijo, yo voy a hacer un proyecto barato. Y se puso un bloque por aquí, acomodó por aquí la caminería, dijo esto. Y eso es un entregable que vamos a tener en estos días y el puente quedó sólido para aguantar un huracán. Qué bueno. Alcalde, rápidamente el tema de... Fue el jueves, ¿no? O sea, que se presentó usted los números, la cifra. El martes. El jueves, 31 de agosto. Yo que no solamente tengo 20 años en televisión, pero yo trabajo en radio desde el 12 de marzo de 1979. Y, digamos, fui testigo de toda esa batalla por la elección directa de gobernadores y alcaldes. Es el segundo alcalde, desde que se eligen directamente por el pueblo, que le presenta a la ciudad sus números, sus datos, sus cifras, estadísticas. Yo le confieso, yo quedé sorprendido, gratamente sorprendido, porque sin esa información tan importante, ¿cómo se planifica la gestión? Yo espero que todo ese montón de números, la macandona esté ahí anotado con algún número para el asfaltado, por ejemplo, y todos los ciudadanos nos hacemos nuestras expectativas. Al retorno quisiera conversar un poco sobre esos números, porque allí mismo se habló del servicio de gas. Estiro, esta seña es estirada. Seguimos al aire. Bueno, entonces vamos a darle la palabra al alcalde porque es el invitado. Bueno, fíjate, una de nuestras primeras ofertas de campaña era construir una data de la ciudad. Una data no es una encuesta. Una encuesta de percepción la hacen nuestros encuestadores, que son muy buenos todos y que van midiendo cómo está la gestión, cómo están las cosas. Una recolección de datos era la posibilidad de que nosotros tuviéramos una radiografía real de la ciudad que nos permitiera construir las políticas públicas. Entonces, como lo decía ese día en la actividad, a veces tenemos programas y la gente dice, bueno, pero ¿por qué usa ese programa y no gasta más en asfalto? Para poner un ejemplo con el tema del asfalto, de lo que tenemos que hacer, que es el ejemplo más palpable, porque hay problemas sensibles que si no atacas se te van a volver estructurales. Y te pongo un ejemplo. Si nosotros no invertimos recursos como lo estamos haciendo para el centro de diagnóstico que va a tener una fase ahorita y que se va a entregar y que va a continuar siendo un proceso sucesivo que permita diagnosticar a la ciudad en materia de salud, nosotros a la vuelta de unos años vamos a tener una cifra muy escandalosa de gente con padecimientos diversos, porque como lo hemos dicho, la gente cómo llega ahorita a la salud, se hace, va para la consulta, lo ocultan, le mandan a hacer un laboratorio, se hace el laboratorio, le dicen hay que hacerse unas imágenes y ahí muere. Llegaste hasta las dos primeras fases. A las imágenes no llegaste porque seas el profesional que sea, jubilado, universitario, jubilado, maestro, tal, te cuesta mucho meterte en un tema de imágenes en una ciudad como esta. Entonces, en ese dato encontramos que, en los datos que encontramos de salud, entendimos que si, por ejemplo, en el centro de diagnóstico, que lo primero que abre es la parte de cardiología, que es la primera patología de la ciudad, si no le empezamos a atender allí, nosotros nunca vamos a ir resolviendo el problema cardiológico que lo vamos a también atacar con la nutrición. Entonces, todo este esfuerzo que hemos hecho, que lo encabeza en nuestro caso la directora de estadística Cecilia Socorro, es la posibilidad de generar un conjunto de datos contrastables, porque lo mejor de los datos cuando tú tienes datos de la ciudad es que eso lo van a seguir nutriendo, porque habrá alguien que no le guste mi número y va a hacer su encuesta y va a buscar sus datos y va a hacer su estudio y va
iba a ser profesor universitario. Y tenemos unos números políticos ahí en el instituto. No hay ningún número político colado. Fíjate tú, yo mostré la cifra del aseo. Y me dediqué a mostrar la cifra del aseo por dos razones importantes. Ajá. Porque tengo una valoración de la gente que siente que ese servicio todavía hay que seguirlo mejorando, pero también tengo un reconocimiento claro de que de alguna manera hay recolección en la ciudad. ¿Ha sido el aseo urbano su dolor de cabeza en la gestión, alcalde Ramírez? Yo creo que ha sido el aseo urbano el dolor de cabeza de los últimos alcaldes, desde que el caprichoso Eddy Martino le provocó sacar del recibo de electricidad todo lo que tenía que ver con el aseo y lo urbano. Eso es malo. Eso como que fue una propuesta de Daniel Pone, a la sazón concejal. Me lo costaron, se lo cuento. Daniel no sería capaz de hacerle eso a la ciudad, y mucho menos hacerle eso a la ciudad y luego irse a vivir en la ciudad más cara, Italia. Al final, esto es como los muchachos. Perdió y me llevo el balón. Agarró, bueno, ya perdí, me llevo el balón, aquí no juega más nadie. Y es como si esos daños se lo hicieran un alcalde. Sí. Ese daño se lo hacen a la ciudad. Sin embargo, nosotros estamos a pasos agigantados, ya tengo 4 parroquias en frecuencia bisemanal, pronto habrá otro anuncio para que vayamos un lote de 10 ya en total, y ahí seguimos mostrando que tenemos una gestión que está decidida a resolver ese problema definitivamente. Está en vía, no está listo, no está resuelto, estamos ahí. Esta parroquia, por ejemplo, ya tiene frecuencia bisemanal, por aquí se pasa los lunes, los martes y los viernes, por esta parroquia donde está Niños Cantores Televisión, por ejemplo. Bueno, vamos a la pausa. Y seguimos. El GAS pasó el examen con buenos números, según pude ver. Una pausa. La cosa política. No vamos a dejar de tocarla. Esta mañana en su rueda de prensa soltó algunas cositas, pero mejor se lo pregunto al retorno. Quédense allí. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas, programa aniversario número 20. Nos visitó el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina. Bueno, tengo que volar con los tiempos, alcalde. Esta mañana en su acostumbrada rueda de prensa, que tiene todos los lunes, excelente, no pude ir, tuve un accidente doméstico. Uno de los colegas le preguntaba, ¿ha valido la pena el acercamiento de ustedes contra el gobierno nacional? Siempre hay gente curiosa que critica, otro tal, pero resulta que usted es alcalde de todos. Uh-huh. Entonces quisiera su comentario en vista de que el exalcalde está por allí presentando el parque. Entonces la ciudad, a la primera autoridad ciudad, no se le ha presentado ese proyecto. Fíjate tú. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos que volver a la ciudad inclusiva. Y eso pasa por entender que las soluciones se buscan y se toca la puerta donde corresponda. Nosotros, yo puedo decir que con el Ministerio de Agua yo he logrado algunos avances en materia de colectores, y eso es lo que hoy tiene solucionado el problema de Montebello, para poner un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, porque al final la solución ni el problema distinguen. Es decir, cuando está el problema, la gente lo que te dice es, mira, quítate bote de agua, alguien tiene que arreglar. Y que quisiera que fueras tú, y es la primera autoridad. Ahora, que no nos hayan presentado a nosotros la propuesta que anunciaron en el 24, a nosotros no nos quita el sueño, en el sentido de saber que eso, al final, si se hace bien, va a beneficiar a la ciudad, y ese es parte del resultado. Ahora, eso son las cosas que ha debido hacer antes, pues, pero evidentemente no ha hecho esas cosas antes, para nosotros no hay ningún inconveniente. Lo que es cierto, Galicia, es que la gente quiere solución. Y la solución pasa por a veces encomendarnos entre 3 factores, por lo que hablábamos antes, el tema del recurso y estirar. Y te pongo un ejemplo. Nosotros estamos haciendo unos trabajos en Patria Joven, y de verdad existe un organismo multilateral que ha decidido meterse y nos está ayudando. Si no, nosotros no tuviéramos esa capacidad para hacerlo, para poner un ejemplo. Entonces, yo sí creo que la diatriba política tiene su momento y su tiempo. Yo estoy en primaria, tengo un candidato. Ese candidato, además de que quiero que gane, quiero que compita con el gobierno nacional y gane su elección. Ese momento va a llegar, y todas las cosas para que eso pase yo las voy a hacer, pero ahorita en los temas de gestión lo que me corresponde es solucionar la cosa política de inmediato, porque si no el tiempo me arropa. Las
primarias que serán el 22 de octubre tienen un antes y un después. Uh-huh. Antes de la foto de Rafael Ramírez Colina, Manuel Rosales y Enrique Capriles, ¿verdad? Antes y después de la foto. Esa foto ha revolucionado. Alcalde Rafael Ramírez, ¿hasta dónde llega el pacto Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo? ¿Cuál es el alcance de esa alianza? ¿Llega hasta el 22 o pasa del 22? El pacto del 20, de esa reunión y esa foto, como tú la llamas, llega hasta que la política de centro se consolide. Eso pasa del 22 de octubre, eso busca una orientación en donde todos nos encaminemos a entender que el centro político es lo que requiere el país para mejorar, que los extremos al final le hacen daño a esta la polarización y extremos le hace daño al país en general, y eso es una visión de país, de ciudad, de estado que estamos construyendo. Por eso es que eso no está hecho como un pacto electoral para llegar al 22. Eso está hecho como una forma de ver la política en los próximos años, en los años por venir, en donde no solo estemos nosotros, porque no solo estamos nosotros. Yo pongo un ejemplo, en esa política está, en esa misma orientación está Zulia Humana, para nada más hablar del Zulia, Zulia Humana, que también ya estuvimos en un acto en donde también vamos organizando todo eso hacia ese norte. También hay otros factores a nivel local que han venido trabajando con toda la intención de que nosotros podamos ir conculcándonos en el centro. Entonces, ahora, la alianza, en el caso del Zulia, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, Zulia Humana, todo eso viene a orientar una política que va hacia el centro político del país, de la discusión. Sí. El escenario de primaria, ¿usted cómo lo ve? Porque las encuestas están dando a la señora Machado una proyección importante, ganadora. ¿Usted cree que el 22 de octubre se confrontarán maquinaria versus ciudadanos versus la gente, o cómo? No, yo más bien al contrario. Yo creo que es que se encontrarán equipos políticos y ciudadanos. Lo que tiene que pasar es que en ese centro político del que te mencioné, la primaria sea el primer hito en donde hagas el ejercicio de unidad y voto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, llevas candidatos disímiles, tú lo que va a salir de ahí es un único candidato, o el que va a tener la oportunidad de ser el candidato que lidera la oposición. Eso te da un elemento, te da el elemento de que de ahí tenemos que salir todos unidos. No hay excusa para irse por la tangente si no te gusta el resultado. Es decir, aquí no puede haber el mal perdedor que hablé ahorita, que el que no gana se lleva el balón. Eso es una. Lo segundo es entender que ese candidato ganó allí para ir a la vía electoral de la forma que corresponda, es decir, ir a buscar la ruta electoral para ganar en las mesas, para ganar con los votos, para hacer allí el cambio político. Entonces yo sí creo que la primaria es una gran oportunidad para que todo eso se encauce. Después del 22, ¿qué tiene que pasar? Que todos los factores que estamos allí, que tenemos la misma corriente de pensamiento, que es cuál, el cambio político, porque al final ese es lo que estamos buscando, vayamos orientados hacia esa búsqueda del cambio político, todos juntos, todos construyendo una unidad robusta, pero además de eso, construyéndola a través del voto. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Atención, la pregunta del cierre: los columnazos de Galicia. Los columnazos de Galicia. Alcalde, y si gana un inhabilitado, ¿qué hacemos el 23? Habrá un camino que permita decir, como lo dice el candidato nuestro, el 24 tendremos un candidato de la unidad democrática. Eso está claro que nosotros lo vamos a ir haciendo, para efectos de garantizar que nuestra gente tenga la oportunidad de votar y de votar por una opción que le permita lograr el cambio político. Aquí nada está escrito en piedra. Aquí lo que tiene que estar claro es la posibilidad de construir una opción que permita que todos participemos. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Alcalde Galicia, muchas gracias. No, ya va. Nosotros tenemos una sorpresita por los 20 años. Sí. Nosotros queremos reconocer el esfuerzo que ustedes han hecho y te hemos traído un reconocimiento de la alcaldía de Maracaibo. Oye, gracias. Por los 20 años de A8 Columna. Tremenda sorpresa, pero qué linda. Muchas gracias. A ver, por favor, un PMA, señor director. PMA, plano de máximo acercamiento.
así traduce, entre, oye, gracias. Mm. Y qué bonito detalle, vean ustedes, este obsequio que estará pues en mi... No te lo leo porque no hay lente para pa eso, pero... No, aquí, bueno, no me pongan apuro. Alcaldía de Maracaibo otorga el presente reconocimiento al programa A8 Columnas por su 20 aniversario de trayectoria en la televisora zuliana. Dirigido por el periodista Rafael Galicia Jiménez, Rafael Simón Galicia, ajá, informando con su variada y extensa programación, con su contagiante eslogan, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Oye, vale, gracias. Gracias. No va a ustedes. Un detalle muy bonito, se lo agradezco. En nombre de todo el equipo de producción del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia, que ustedes saben, uh-huh, mío, el mayor, que está siempre pendiente de este programa. Muchísimas gracias. Aquí nos encontraremos todos los lunes, si Dios quiere y la Virgen, de 7 a 8 de la noche. Recuerden que este programa aparece en vivo por YouTube, Rafael Galicia TV, y mañana por todas partes, por todo ese montón de redes sociales. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico. Después los saludo con nombre y apellido, pero debo terminar mi programa de hoy. 20 años, vale. Gracias, me emocionó. Muchísimas gracias. Sigan, por favor, con nuestra excelente programación. Será de noticia. Y donde está la noticia, está Galicia, chicos. Más vale creer en Dios que en hombre poderoso. El Señor bendiga sin límite al pueblo zuliano. Yeah.